Estas imágenes corresponden a la tarde del jueves 26 de julio, en oportunidad de la llegada y descanso de la esperada y más dura cuarta etapa de la prueba denominada Desafío Litoral del Dakar Series en Sudamérica, que incluyó a Bellavista y a Corrientes Capital en este nuevo tramo de la competencia en virtud de los problemas institucionales de público conocimiento que afectan al vecino país del Paraguay. El cronograma previsto no sufrió cambios, ya que la competencia comenzó el 22 de julio en la ciudad de Puerto Iguazú, Misiones, y finaliza hoy sábado 28 en la capital chaqueña de Resistencia. En total se recorren 3.454 kilómetros, 1.840 de carrera y 1.614 en tramos de enlace, con más de 100 participantes entre autos, cuatriciclos y motos. Tal cual lo definió la organización, el desafío Litoral permite descubrir una de las regiones más destacadas de los últimos tiempos en Argentina, la del litoral mesopotámico, un área de grandes ríos, del trópico húmedo, de la tierra roja y de la selva virgen, cubierta de árboles gigantes con flora y faunas extraordinarias. Un especial agradecimiento al escribano Facundo Palma, que ofició de excelente anfitrión y guía al camarógrafo de Simplemente Corrientes. I feel the vibe is getting loud, yeah.